Listo, aquí ya estoy viendo pues que se postularon. Buenas noches a todos, gracias por los saludos, gracias por estar aquí conectados. Vamos a pues, dar inicio con las sesiones. Estas serían ya las notas del corte 3 también, entonces vale la pena pues participar. Yo creo que en principio toca acordar cómo complementar estas participaciones para poder terminar todas las notas del corte 3. ¿Cierto? Porque nosotros no nos volvemos a ver. Entonces, mientras tanto, podemos arrancar con... Aquí, permítanme un segundo. Está. Listo. Laura Caterín. Entonces, Laura Caterín, ¿tienes la palabra? Dale. Buenas noches, entonces yo les voy a hablar sobre el capítulo 5 de la teoría del crecimiento endógeno. Entonces el capítulo iniciaba diciendo que los modelos neoclásicos en el capítulo anterior concluían que si se deseaba explicar los determinantes del crecimiento económico a largo plazo sin recurrir a factores exógenos, se deberían abandonar algunos supuestos. Entonces el abandono de estos supuestos neoclásicos daba lugar a la teoría del crecimiento endógeno. Sé que según esta teoría, la endogeneidad significa crecimiento económico desde un sistema que usualmente es el Estado-nación. Entonces, la nueva teoría del crecimiento está principalmente representada por el trabajo de Paul Romer, Robert Lucas, Robert Barro y Sergio Revelo, quienes también tienen como desarrollo y como antecedente el trabajo de Kaldor, de Arrow, de Frankel y entre muchos otros. Es por este motivo que al tener pues tantos autores, antecedentes autores, entonces la nueva teoría ha sido pues cuestionada porque según los críticos en realidad no representa una innovación significativa en la teoría del crecimiento y pues en general estos modelos surgen ante la necesidad de explicar tres hechos en los que la teoría neoclásica había fallado. El primero era que los modelos de crecimiento endógeno debían explicar por qué las economías de los países industrializados producen cantidades mucho mayores que las de hace un siglo. El segundo es que había que explicar el crecimiento del capital humano, es decir, que el desarrollo de una fuerza del trabajo efectiva como resultado de las nuevas tecnologías educativas. Y por último, debía explicar la divergencia sistemática en el crecimiento de las economías del mundo. Entre las principales herramientas teóricas utilizadas por los modelos de crecimiento endógeno se encuentran las funciones de producción con rendimientos constantes o crecientes a factores de producción acumulables. La introducción de factores de educación y de capacitación en el trabajo bajo la forma de capital humano y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mercado mundial. Con estos cambios que se introdujeron al modelo neoclásico tradicional, se halló que el crecimiento del producto puede ser indefinido, pues los retornos a la inversión del capital en el sentido amplio no necesariamente se reduce a medida que la economía se desarrolla. Además, para esta teoría, pues el crecimiento económico no es totalmente independiente de la política económica, pues porque tiene efectos permanentes sobre el crecimiento de largo plazo. Esta Hasta ahí, teoría. déjalo. Okay. Muchas Bueno. gracias. Completo. Entonces vamos con María Alejandra. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a complementar con el surgimiento de la teoría del crecimiento endógeno. Este surgimiento se da en la década de los 30, a mediados de la década de los 60. El interés del crecimiento económico en ese principio pues se llevaba enfocado en el campo de la macroeconomía, centrándose en los desarrollos del ciclo económico, las expectativas racionales y los temas de desempleo. Esto dado pues a la crisis que ellos presentaron con el Bretton Woods, el profe me corrige ahí, si lo dije bien. Está bien. Y provocado por el alza de los precios del petróleo. Sin embargo, pues en la década de los 60, pues el interés por los... ¿Profe, me escuchas?
Te escucho cortado, pero no sé si soy yo, si alguno confirma. Ahorita se te fue un poquito de sonido. Ahí, ¿me escuchan bien todos? ¿O todavía se escucha entrecortado? Un poquito Ahí yo escucho cortado. bien. Un poquito entrecortado. Okay. Un poquito, pero se entiende, entonces dale, dale adelante. Bueno, sin embargo, en la década de los 60, pues hubo un poco, pues interés, hubo poco interés por el tema del crecimiento, ya que se estaba extinguiendo por factores internos y metodológicos a la ausencia de datos confiables en factores, pues de tiempo que variaban en diferentes países. Eso pues impedía y causaba dificultades para realizar estudios que impedían pues comprobar los modelos, causando un distanciamiento de la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Sin embargo, a finales de la década de los 80, 85, creo, aproximadamente el crecimiento económico volvió a ser como centro de interés de debate para esto gracias a diversos autores, como lo mencionaba mi compañera anterior, ya que este nuevo surgimiento pues incorporó nuevas características que permitían explicar mejores los hechos estilizados de crecimiento relacionados con temas de convergencia, competencia perfecta y a las instituciones, endogeneidad en progresos técnicos, la importación de acumulación de capital humano, la competencia imperfecta, la externalidad de productos, de la difusión del conocimiento y el manejo de políticas económicas. En este nuevo, pues, renacer el crecimiento tuvo un interés por adoptar mejores datos empíricos, ya que generaban nuevos desarrollos de crecimiento. Ellos lo llamaban como una aplicación a la paridad del poder de compra, que permitía, pues, datos más comprobables sobre el PIB, a diferencia de años pasados. Listo, hasta ahí déjalo. Gracias. Juan David Rodríguez, adelante. Buenas noches, profe. Pues yo iba a hablar sobre la sección 2, que es de los modelos de crecimiento endógeno en primera generación. Pues el capítulo empieza tratando sobre el modelo de Marvin Franklin, el cual en 1962 publicó en su trabajo. Ahí retoma el modelo de Harrod-Domar a nivel macroeconómico, aunque retiene la función de producción clásica a nivel microeconómico. En segundo lugar, se desarrolla el modelo de Kennan-Arrow. En este trabajo es importante, digamos, el avance con respecto al modelo neoclásico de Solow y Swan, donde Arrow concluye que el crecimiento de la productividad es independiente del cambio técnico exógeno. Pero el crecimiento de la productividad depende del crecimiento exógeno de la fuerza de trabajo. También habla sobre la comparación de los modelos de Harrod, Domar y Solow, en donde en particular los modelos de primera generación buscaban explicar el crecimiento del producto per cápita sin aludir al crecimiento exógeno del técnico y vincular la tasa de crecimiento de la economía a las decisiones de consumo presente y futuro de la sociedad, es decir, vincular la tasa de crecimiento con la tasa de ahorro. También habla sobre los modelos de Harrod de 1939, Domar de 1946 y Solow de 1956, el cual pertenecían a la literatura keynesiana, mientras que el modelo de Solow es neoclásico. Digamos que ahí también hablaba sobre las diferencias entre estos modelos, el cual era la forma de la función de producción. Por un lado, los keynesianos asumían que una función de coeficientes fijos, los cuales llevaban a obtener una relación capital-producto constante. Por otro lado, los neoclásicos utilizaban una función neoclásica con sustitución de factores. Y de este modo, el ratio capital-trabajo es variable durante el tránsito hacia el estado estacionario. También Hasta habla. ahí. Está bien. Bueno. Vale, gracias. Edwin, adelante. Buenas noches, profe. Voy a hablar sobre el capítulo 5, sección 1, dándole continuidad a mi compañera. Entonces, esta teoría ha tenido, pues, ha sido bastante cuestionada, pues, según sus críticos, en realidad no representa una innovación significativa en la teoría del crecimiento,
debido a que retoma diversos planteamientos realizados durante la década de los 60. Como autores que se pueden resaltar serían Kaldor, Harrow, Nelson y Winter, entre otros. Amit Abaud resalta tres críticas encontradas en la literatura en relación a la novedad del aporte de la teoría de crecimiento endógeno. En primer lugar, los principales desarrollos de la nueva teoría eran conocidos por muchos autores de escuelas anteriores. En segundo lugar, estas formalizaciones no difieren significativamente de formalizaciones presentadas por autores en la década de los 60, en especial por Harrow y Usagua. En tercer lugar, Dud también sostiene que las propiedades analíticas de los modelos de crecimiento pues eran conocidas anteriormente, pero fueron dejadas de lado porque se les consideraba poco realistas. El aporte más resaltante o más relevante que se esperaba de esta teoría era la formalización pues, de la dinámica del cambio tecnológico en los modelos de crecimiento. Sin embargo, estas expectativas pues, no quedaron completamente satisfechas. Por su parte, Solow señala que la mayoría de los modelos no han abordado el tema progreso tecnológico endógeno de forma directa, solo han relajado algunos de los supuestos básicos del modelo neoclásico, en especial critica la eliminación del supuesto de rendimientos marginales decrecientes del capital. También solo reconoce que la inclusión de aspectos de competencia imperfecta derivada de los desarrollos seminales de Dixit y Stiglitz ha sido una importante contribución de los modelos de crecimiento endógeno. Hasta ahí. Listo, ahí. Profe, gracias. Hermano, gracias. Muy bien. Súper. Vamos con Jesús Andrés Beltrán. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola. Adelante. Bueno, profe, yo voy a hablar sobre el capítulo 2 de la sección 1. El modelo neoclásico con optimización de consumo. Modelo neoclásico de crecimiento en Ramsey, Kaskop-Mans. Bueno, este modelo neoclásico se diferencia del modelo de Solow al obtener la trayectoria del consumo de la familia a partir de fundamentos microeconómicos. Mediante la solución del problema de maximización intemporal. De este modo, la tasa de ahorro no es simplemente un porcentaje fijo de la producción, sino un resultado endógeno de las decisiones de los consumidores que el modelo toma en cuenta. En el modelo de Ramsey-Kaskop-Mans, la tasa de ahorro será el resultado de la optimización dinámica de las decisiones de consumo de los hogares de acuerdo a su función de utilidad y restricción presupuestaria. Modelo con ahorro endógeno. El trabajo original de Ramsey, en el que por primera vez se plantea este nuevo enfoque, no es una contestación al trabajo de Solow o una ampliación de sus puntos débiles, sino que la misma tradición neoclásica posterior, con algunos trabajos desarrollados en simultáneo por Kask y Kopmans a mitad de los años 60. Retomarán aquí el primer problema sobre el ahorro de una manera alternativa. Dentro de este enfoque, una interesante diferencia entre Ramsey y Kask-Kopmans es cómo tratan la relación del agente económico y la utilidad futura. El agente obtiene utilidad por medio del consumo, ya sea que lo haga hoy o en algún momento posterior cualquiera. Esa satisfacción futura debe ser considerada en términos presentes, ya que el estar medida por una fracción temporal que la separa no pueden ser iguales. Por ello, parece que al posponer el consumo y la utilidad hoy, en relación con los beneficios que se obtienen al invertir. Para un agente racional no tiene sentido hacerlo indefinidamente, sino que debe tener algún tipo de límite. Por su parte, Ramsey supone que la función de utilidad está acotada en que el agente económico se encontrará en algún punto cualquiera a partir de allí. Dentro de ese modelo hay una... Ah, bueno. Hasta ahí, qué pena, discúlpame por cortarte. Muy bien. Tranquilo, ok, profe. Bueno, Efraín. Buenas noches, profe. Yo voy a continuar con las diferencias que él da entre Harrow, Doma y Solow. Ya mi compañero señalaba que pues, los dos primeros son de naturaleza keynesiana y el último es neoclásico. Entonces, el autor señalaba que los modelos de tipo keynesiano, el de Harrow y Doma, concluyen que el crecimiento estable con pleno empleo no está garantizado en esos modelos. Entonces, es difícil asegurar que la tasa de crecimiento garantizada, la cual depende de las decisiones de los inversionistas, coincida con la tasa de crecimiento natural y que sea exógena. Por su parte, el modelo de Solow que sostiene que al permitir la sustitución de factores en la función de producción, el ratio capital del producto se ajusta hasta que la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento natural. Entonces, por tanto, no hay inestabilidad y puede asegurarse el crecimiento completo, la diferencia de los
a diferencia de lo del keynesiano. Ambos modelos están descritos por las mismas ecuaciones, a excepción de la función de producción, como creo que ya lo mencioné, que la función de producción es diferente en los modelos keynesianos. Y entonces en ambos modelos la tasa de crecimiento es igual a la producción ahorrada dividida por la reducción capital producto, y además la producción ahorrada es fija y exógena. Las propiedades de las funciones de producción en ambos, a pesar de que son diferentes, en cuanto a la sustitución de factores, genera una relación capital-producto fija en Hartree-Dohmann y variable en Solow. En el estadio estacionario en Solow, el valor de esta relación es constante, como en el modelo Hartree-Dohmann. En el modelo de Solow, una vez que se alcanza el estado estacionario, la tasa de crecimiento de la economía es igual a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y las variables que el per cápita. Hasta las ahí, déjalo. Permanecen constantes. Vale. Ahí. Gracias. Laura Alejandra. Yo, profe. Buenas noches. Hola, buenas. Pues también quería dar continuidad a la primera parte sobre el modelo simple de la tecnología acá. Entonces aquí nos hablan que los neoclásicos no permiten introducir el progreso tecnológico dentro del modelo. Y para explicar el crecimiento del producto per cápita, el progreso técnico debe suponerse que es exógeno. Entonces al explicar el crecimiento a largo plazo, la teoría de crecimiento endógeno abandona algunos supuestos que habían hecho sobre el modelo neoclásico, y en este modelo de crecimiento endógeno con la tecnología de la tecnología acá, también conocido como el modelo lineal de crecimiento endógeno, tiene un antecedente de modelo, y este modelo fue propuesto por Ushuaia, no sé si lo pronuncio bien, y más adelante nos habla que sí puede haber un crecimiento a largo plazo si existen mejoras en las tecnologías. Entonces, si abandona la función de producción neoclásica, ya como lo habían mencionado, pues abandonan algunos supuestos neoclásicos, y esta es reemplazada por una función lineal en stock de capital. Entonces, de este modo, Sergio Rebello propone un modelo de crecimiento endógeno con retornos a constantes a escala. Y ya en este modelo existen dos factores de producción. El primero son los factores reproducibles, que son aquellos que pueden ser acumulados en el tiempo, digamos un ejemplo, el capital físico y el capital humano, y otros que no son reproducibles, que son aquellos que permanecen constantes en todos los periodos del tiempo. Entonces ya en el libro nos hablaban que los retornos decrecientes a escala y las externalidades no son necesarias para generar un crecimiento endógeno, mientras que en un core de bienes de capital cuya producción no requiera los factores no reproducibles, el crecimiento endógeno es compatible con tecnologías de producción que exhiben retornos constantes a escala. Hasta ahí, déjalo. No sé. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Muy bien, súper, gracias. Voy a empezar a llamar personas que faltan para. Pueden escoger la lectura de Ramsey, que casi nadie ha hablado, o la de el crecimiento endógeno, que todavía quedan ahí cosas pendientes. Entonces, Miguel López está, Miguel Ernesto. Germán, por ahí lo vi conectado, no sé si. Sí, profe, buenas noches. Profe, es que Hola. Quería, digamos, dar continuidad, buenas noches, a lo que estaba diciendo la compañera anterior y al anterior del anterior, que estaban como en la misma onda y el mismo capítulo, perdón. Listo, profe. Entonces, también ahí el autor mencionaba unas diferencias como, pues bueno, a pesar de que dicen que no hay mucha diferencia, pues sí las hay, y de manera un poco pronunciadas. Por ejemplo, en el modelo neoclásico, ahí se habla del estado estacionario, ¿sí? Entonces, efectivamente, para el estado estacionario, o sea, la relación capital-producto varía hasta llegar hasta ese estado. Y una vez se llega hasta ese estado, esa relación se va a mantener fija más bien.
mientras que en el modelo de crecimiento endógeno la relación capital-producto es fija y es igual a los parámetros de capital y producto. Por otro lado, el producto per cápita crece a la tasa de crecimiento del progreso técnico, lo cual es exógeno al sistema. Y pues obviamente en el modelo de crecimiento endógeno la tasa de crecimiento está determinada por factores visibles. Entonces son como economías con tasas de ahorro que son grandes y que crecen más. La tasa de crecimiento también está inversamente relacionada con el nivel de capital y de producto. Esto para el modelo neoclásico. En el modelo de crecimiento endógeno, pues no hay una relación entre la tasa de crecimiento y el nivel alcanzado por el ingreso nacional, por lo cual pues no predice la convergencia ni la condición ni la, ¿cómo se llama esta cosa? Ni, pues no es, mejor dicho, la convergencia no es ni condicional ni absoluta. Eso. Listo, Germán, hasta ahí, está bien. Gracias, profe. No, bueno, a su merced. O sea, llamará Paula Milena Coronado. ¿La vi? Sí, profe. Pues yo leí también sobre los crecimientos endógenos. Es que yo quería postularme para la relatoría, pero vi que eran muchas personas. Pero bueno. Sí, dale. Entonces, pues hablaba de la estacionaridad del producto per cápita en el largo plazo, la necesidad de la tecnología, pues que era exógena para lograr el crecimiento del producto per cápita y la convergencia de los distintos países al margen de las condiciones iniciales, que la endogeneidad significa el crecimiento económico dentro de un sistema que pues usualmente es el Estado-Nación, que los modelos surgen ante la necesidad de explicar tres hechos de la teoría neoclásica que habían fallado, que era los modelos de crecimiento endógeno que debían explicar por qué la economía de los países industrializados producen cantidades mucho mayores que las de hace un siglo o más, y que la explicación pues, de esto estaría en el cambio tecnológico. La segunda sería explicar el crecimiento del capital humano, que también es el resultado de las nuevas tecnologías educativas. Y tercero, pues explicar la divergencia sistemática en el crecimiento de las economías del mundo. Decía también que el crecimiento del producto puede ser indefinido porque los retornos de la inversión de capital en el sentido amplio no necesariamente se reduce a la medida que la economía se desarrolla. También decía que la teoría de crecimiento endógeno es útil para los países subdesarrollados porque ofrece una alternativa de desarrollo sin dependencia al comercio. En cambio, pues los otros países, las otras teorías para las cuales el comercio, el motor es el crecimiento. Hasta también. Ahí, Paula. Bueno. Está bien, gracias. Gracias. Bueno. Angélica Giraldo está. Angie Cárdenas. Sí, profe, buenas noches. Hola. Bueno, pues también voy a hablar de la lectura del modelo de crecimiento, pero centrándome ellos incluyen también pues en este modelo el capital humano, ¿no? Porque pues antes no se había tenido en cuenta, tomando como referencia pues que para que haya capital humano debe haber una serie de recursos para formar esos trabajadores, ¿no? Y pues también conociendo que la función de producción, pues uno, la tecnología es una constante y pues que a la tecnología, gracias a la tecnología hay un incremento en el capital. Por otro lado, pues como que más adelante en la lectura hace un paralelo entre el modelo de crecimiento clásico y este modelo. Entonces uno de ellos es que no existen rendimientos marginales decrecientes respecto al capital, toda vez que el stock representa la sumatoria de distintos componentes en el capital. Entonces, mientras que aumenta el factor de capital, al no haber otro factor, no hay lugar para que hayan justamente estos rendimientos marginales decrecientes. También, pues, hablando un poco pues, de esta función de crecimiento, pues, inicialmente ellos exhiben, pues, debido a que se...
que la tecnología es una constante, entonces esos rendimientos son constantes a escala. Y pues que lambda, que es el incremento de los factores, o sea, la proporción del incremento de esos factores, incrementa el producto final en la misma proporción. En este sentido, pues la producción es creciente en el factor capital, ¿sí? Lo cual implica que el factor capital se incrementa y la producción, por ende, también aumentará. ¿Hasta ahí, dejando? Ok. Gracias. Perdón por cortarles. Carlos, ¿la riega está? Cristian Jiménez. Mateo Vega. David Niño. Rafael Sánchez. Sí, señor, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, adelante. Continuando. Sí, señor. Continuando con lo que han dicho mis compañeros, unas últimas diferencias que se encontraron entre el modelo neoclásico y el modelo de crecimiento endógeno son que para el modelo neoclásico la economía puede ser dinámicamente ineficiente, mientras que para el modelo de crecimiento endógeno la economía con tecnología no puede ser dinámicamente ineficiente. Otro podría ser que existe un residuo en la contabilidad del crecimiento en el modelo neoclásico, mientras que en el modelo de crecimiento endógeno, en general, el residuo es determinado dentro de la ecuación de crecimiento, a través de diferentes formas como pueden ser el capital humano, la provisión de infraestructura pública, la investigación, el desarrollo, la inversión extranjera, entre otras determinantes. Más adelante nos hablan del modelo de Barro con gasto público, en donde se tiene un modelo endógeno que incorpora el gasto del sector público e impuestos con una función de productividad que exhibía retornos constantes a escala, en donde este modelo permite analizar el tamaño óptimo del gobierno y la relación entre este, el crecimiento y la tasa de ahorro. Bueno, aquí se tiene que el modelo predice que existe un efecto negativo sobre la tasa de crecimiento del capital en países donde el tamaño del gobierno excede ciertos límites óptimos, y que ocurriría de igual forma en países donde hay ausencia total del gobierno. Si por un lado pues, se tiene una tasa impositiva muy elevada, implica una menor cantidad de ingreso disponible, por lo que se reduce la tasa de crecimiento. Por otro lado, elevadas tasas impositivas aumentan la productividad, aumentan la producción al hacer mayor la productividad marginal del capital, y de este modo se incrementa la tasa de crecimiento de la economía. Hasta ahí déjelo. Gracias. No, a ti. Juan David Burgos, ¿está? Luisa, entonces lo que me escribió, listo, estamos de acuerdo. Aquí va entonces Laura Romero Malpica. ¿Está Laura? No sé si no me estás tomando como otra persona, pero la clase pasada también participé y de hecho hoy ya participé y no me estás tomando, no sé. Ah, sí, venga, ¿qué dicen? Disculpa, listo, perdón. No sé qué pasó con el archivo. Gracias por la aclaración, ¿vale? Entonces ahí está. Nicolás Zapata. Profe. Sí.
Es que me escribió Juan David Burgos, tú lo llamaste, y me está escribiendo que se quedó sin luz y que no le soportan los datos por el celular, que sí lo puedes excusar. Sí, dile que mande el audio tan pronto pueda, ahí por Teams, que quede cargado que cualquiera de las dos lecturas. Listo, profe, yo le digo que te envíe el audio. Vale, gracias. Yunir Yadir, ¿su merced habló la vez pasada? ¿Está por ahí? Hola, profe. Hola. Sí, señor, pero pues también puedo hablar ahorita. No hay problema. No, tranquilo. Es que creo que me pasó lo mismo que con Laura. Para llamar a todos, entonces tranquilo. Ah, bueno. Gracias igual por la disposición. Juan Salazar. Profe, Juan Felipe Salazar tiene problemas de conectividad. Me dijo que sí le podía enviar eso el día de hoy, pero no sé por qué me dio, por Teams o por qué. Por Teams, dile que el audio. El audio. Listo, ahí, profe, yo le digo entonces. Eso lo pueden grabar ahí, ¿vale? Ok, profe, vale, ok. Listo, listo, señor compañero. Vamos a dejar tres pendientes. Juan Camilo Pérez. Está. Jenny Gómez. Andrés Tranchita. Julián Salomón. Julián, ¿está por ahí? Juliet González. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí. Listo, entonces pues yo quiero hablar sobre los orígenes pues del crecimiento endógeno. Esto pues hace relación pues directamente como a la ciencia del crecimiento y considera pues el proceso de producción. Esto hace directamente que los clásicos hallen explicaciones sobre las irregularidades o el crecimiento que tiene directamente la economía con los factores endógenos de la estructura productiva. Esto también pues nos hace entender pues la determinación del crecimiento que atribuye directamente pues a los historiadores y dirigentes de la economía, teniendo en cuenta la interpretación del crecimiento endógeno como la interacción de la división del trabajo. Y esto hace directamente que la actividad o pues el tamaño directamente de lo que se asocia como la presión de competencia en la economía haga directamente pues la división y la especialización de las economías innovadoras y pues muestra cómo está la competitividad y lo que pues decía Smith en su momento, la extensión de mercado. Esto brinda en sí pues una teoría del crecimiento y hace que se presente una división de trabajo más eficaz y una característica pues para los clásicos que equivalen directamente pues al mercado. Esto también pues desarrolla y pues se nota en el capítulo un valor social que tenemos como presentación al crecimiento económico y son las decisiones de la política idealizando las estructuras y los cambios de la historia y lo que es innecesario en nuestro día a día. Esto pues muestra la capacidad de los modelos y pues la tendencia que tiene la productividad a crecer o devaluarse en el desempeño pues de estos modelos endógenos y pues clásicos en el sentido de la teoría que pues muestra directamente el capítulo. Hasta ahí déjalo. Vale. Gracias. Entonces va Juan Camilo Salamanca. ¿Está Juan Camilo? Ivonne Mendoza.
Y Andrés Murcia, ¿está? Listo. En principio ya tenemos las notas del corte de relatoría. Voy a proceder a presentar el modelo de Ramsey y ya cuadramos cómo hacemos con el modelo de crecimiento endógeno. ¿Listo? Bien, entonces si me permiten, aquí me muevo yo. Ahí está. Que nos están viendo. Ahí están viendo la pantalla completa o se ve como cuando uno no está compartiendo. Oye, se ve la presentación, profe. Pero está en modo presentación o está en modo, es que yo veo en la tablet sin... Está como antes de que lo pongas en modo presentación. ¿Cierto? Sí. Listo. Y ahora, ya un segundito. Entonces me echo a oír. Sí. Logramos. Oh. Wow. Listo, listo, ahora sí creo que ya. Entonces, bueno, esta parte de los modelos de crecimiento que voy a desarrollar, pues es una parte como una continuación del modelo de Solow sobre Ramsey, que pues tiene unas particularidades en términos de la tasa de ahorro. Realmente, yo quisiera que, como es una clase, digamos que ustedes vieron que es un modelo que tiene muchas aristas y mucho detalle, pero si a ustedes les preguntan del modelo de Ramsey-Cass-Compans, es como el modelo que endogeniza la tasa de ahorro. O sea, ¿cuál es el objetivo de este modelo? El objetivo de este modelo es que el nivel de ahorro no se determine como así tomado de cualquier dato, eso se llama exógeno, y así lo hace el modelo de Solow, sino que dentro de las mismas condiciones del modelo se determine una tasa de ahorro óptima que defina, digamos, el comportamiento racional de los agentes, en este caso a partir de una microfundamentación, ¿sí? Entonces, la tasa de ahorro ya no se va a tomar como un dato. Si ustedes recuerdan, en un modelo solo uno decía, no, pues la tasa de ahorro es 0.3. Este modelo nos va a preguntarse de dónde sacó usted el 0.3. O sea, la gran modificación, el centro del debate y la discusión gira alrededor de la tasa de ahorro. Entonces, pues digamos que casi que abarcando todo lo que quisiéramos decir de este modelo, el modelo recoge eso como esencia fundamental. Creo que eso deberían tenerlo pues bastante claro. Bien, entonces, en este modelo se realiza un ejercicio de optimización dinámica
que funciona mucho como un planificador central en el sentido de tratar de encontrar la trayectoria óptima de consumo y ahorro. Por eso, muchos de los modelos que resultan, esto es bien raro, no solamente pasa en este modelo, que es la base de muchos de los de macroeconomía moderna desde los años 70, y es que tratando de configurar una tesis de, en este caso, de crecimiento, que se basa sobre la idea de un equilibrio de mercado, o sea, para ir más al grano, estos modelos tratan de basarse sobre el principio de la mano invisible de Adam Smith, y resulta que construyen un ejercicio de planificación y de, muy restrictivo, digamos, donde hay una, digamos, una intervención de alguien que decide la trayectoria de la economía. Entonces, pues eso de mercado y de, digamos, descentralizado no tiene mucho. Pues está centralizada las decisiones, ¿no? Bien, lo segundo es que el modelo está hecho sobre la decisión de un agente que representa a todos los demás, que es el principio de la microfundamentación y que yo espero hayan desarrollado en el curso de tópicos de macroeconomía o macroeconomía 3 que pues yo imparto hace ya un tiempo, ¿no? Esto del planificador que soluciona un óptimo es un problema de micro, donde hay una función objetivo y una restricción de la cual vamos a, perdón, a hablar un poco más adelante. Luego entonces, lo que se busca es encontrar una secuencia de consumo y capital que permite maximizar el nivel de los agentes en términos de utilidad, ¿cierto? Entonces recuerden que el capital permite acumular más y producir más, y la producción determina el consumo, pero si usted consume mucho, no se ahorra mucho y no se acumula mucho, entonces digamos que hay que calibrar, eso es lo que llaman calibrar. Calibrar es un ejercicio de optimizar, ¿cierto? Encontrar una combinación exacta, en este caso de consumo, ahorro, capital, producción, que terminen una trayectoria ideal de máximos niveles, sobre todo de consumo, ¿no? Digamos que es como lo que determinaría el bienestar de una sociedad en estos modelos, que por supuesto son de discusión fuerte en muchos sentidos. Se me ocurre por lo menos la idea de maximizar la satisfacción a través del consumo. O sea, no todas las sociedades y no todos están en disposición de sentirse en bienestar porque consumen más. Digamos también, aquí resume buena parte del modelo en esta idea que aparece de la asignación del consumo de manera eficiente y óptima, lo cual a su vez determina un nivel de ahorro óptimo que se transforma en inversión y por tanto en la acumulación de capital de largo plazo. Hay que encontrar entonces en este modelo una senda que permita llevar por esa trayectoria óptima de consumo y capital. De allí se va a basar, pues digamos, fundamentalmente en la ecuación de Euler en términos de la productividad y el rendimiento, el factor que vamos a utilizar luego en la solución del óptimo. Y digamos, pues obviamente, cuando se habla de óptimo, se garantiza el pleno empleo de los recursos y por lo tanto, digamos que las soluciones son soluciones límite. Bien, nosotros tenemos que hay un modelo que tiene como base el modelo de Solow, que ya habíamos visto antes, pero con las modificaciones en la endogenización de la tasa de ahorro. O sea que los agentes toman decisiones sobre cuánto ahorran y eso define toda la trayectoria del modelo en términos de las variables cruciales que ya se han mencionado pues específicamente antes, ¿cierto? Esta es la función objetivo y la restricción. La función objetivo es una función de utilidad sobre el consumo que ustedes ven acá, digamos. Y luego tenemos la restricción, que es básicamente el consumo igual a la producción total y a los, digamos, ingresos generados para obtener ese consumo traídos a valor presente. De eso se tratan las integrales, que tratan de describir pues, todo en un solo instante. Eso también es importante porque miren que
lo que está diciendo es que las decisiones de utilidad y los gustos se definen en el primer instante del proceso. O sea, que si uno toma la decisión de consumir hoy, toma la decisión de consumo de hoy hasta el final de los días, porque es hasta el infinito. Lo que significa que usted ya conoce los gustos y que los gustos están prefijados, lo cual también garantizaría que usted conoce los bienes que se van a producir en el futuro, y si conoce los bienes que se van a producir en el futuro, pues también conocería las tecnologías del futuro, de tal manera que es raro, porque si conoce las tecnologías del futuro, entonces no habría ningún proceso de innovación, digamos. Eso es como de las críticas que leí. Yo por ahí me puse a leer el libro del profesor Luis Lorente, que les he recomendado, pues él fue el que nos enseñó estas cosas también, pero pues allí está en el libro en detalle, de manera más sencilla, buena parte de la discusión teórica de estos modelitos, ¿no? Bien. Entonces, hay unos supuestos simplificadores sobre el cambio técnico y el crecimiento poblacional, que vamos a asumirlos como cero. Y, digamos, aquí hay algunas ideas que se mantienen del modelo de Solow. Los rendimientos constantes sobre los factores de producción, en este caso la productividad marginal del capital. Sobre el mercado de trabajo, aquí pues están apareciendo varias de las ecuaciones. Aquí en la parte de arriba aparecían unas identidades. Me provoca salirme del modo presentación, porque está omitiendo. No sé por qué está haciendo eso. A ver. No sé por qué no carga. Bueno, entonces hay que solucionar. Entonces, un segundo. Profe. Señor. ¿Te puedo decir unas cosas que había encontrado sobre el modelo de Ramsey? Bueno, hágale mientras yo soluciono aquí la cosa. Es que yo había encontrado unos supuestos que decía que... bueno, primero decía que en el modelo de Solow Swan se suponía una tasa de ahorro constante, ¿sí? Entonces que ahora digamos que permitía a los agentes determinar de forma óptima la trayectoria de su consumo. Entonces, la estructura del modelo se ve a Ramsey, ¿no? Ramsey 1928 y posteriormente a Kass en el 65 y Cosmas 1965 también. Entonces, ahí dice que ahora la tasa de ahorro óptima durante la transición puede ser creciente, decreciente o constante, dependiendo de ciertas combinaciones de los valores paramétricos estructurales, ¿sí? Y entonces prácticamente decía que en cuanto a la solución del planificador, que elige las sendas de consumo y de ahorro que maximizan el bienestar del agente representativo, ¿sí? Y esto representado mediante una función de la que estaba mostrando el profesor, la función de utilidad que verifica las ciertas propiedades deseables. Y pues condicionando la verificación a la restricción de recursos de la economía, ¿sí? Y ahí pues mostraba todo lo que como la ecuación de maximización que estaba diciendo el profesor. Pues entonces ahí decía que utilizaba la función de producción neoclásica, pues que es la que verificaba las llamadas de condiciones de INADA, que no sé qué era eso, y que presenta, digamos, los rendimientos constantes a escala en los factores de trabajo y de capital.
Y pues que eso era lo que permitía como la representación de en forma intensiva, según la cual la producción per cápita podía expresarse como función única del capital per cápita. Y pues que no consideraba el progreso tecnológico, por lo que quería estudiar era como las fluctuaciones a corto plazo. Entonces, ¿me escuchan? ¿Aló? Ya, sí, sí lo escucho, sino que es que estoy aquí tratando de solucionar. Las condiciones de inada son condiciones de límite cuando la función de producción está en el stock de capital cero. La productividad marginal del capital está por encima del proceso de desgaste del stock de capital, entonces tienes una solución que crece en el stock de capital acumulado. Y en la parte más baja, pues la productividad tiende a cero y se detiene la acumulación con respecto a la depreciación. Más o menos eso es lo que garantiza la condición de INA, como que exista un equilibrio. Eso en el modelo solo y en el de Ranci, pues pasa lo mismo, ¿sí? Eso es como lo que... de lo que preguntaste, de lo que estás ahí comentando, pues gracias por intervenir. Ya sé qué fue lo que pasó, es que yo tengo esto en una memoria y la memoria se zafó. Entonces, creo que es eso, vamos a ver, yo creo. O sea, no se puede tocar como es muy sensible. Y también estoy aprendiendo a manejar computador nuevo. Entonces, se mezclan cosas. Creo que ahí ya ahora sí. Vamos a ver si en principio se dejará manipular. Bueno, yo voy a tratar de omitirla al modo presentación para no quitarles más tiempo, ¿cierto? Vamos. Entonces, lo que nosotros tenemos allí en esa diapositiva que ustedes están viendo son las cosas que mantiene el modelo solo. Miren que ahí se habían omitido algunas dentro de... ¿Alguien escribió algo? No, listo. Bien. Entonces, digamos, la idea de la homogeneidad de grado 1, los rendimientos constantes, la productividad marginal del capital como la primera derivada de la función de producción y la ecuación de acumulación de capital, que es la misma del modelo de Solow, que ustedes ven en la parte de abajo, donde dice que K punto, que es la variación del stock capital, es la inversión menos la depreciación del stock capital. Esos principios son los mismos. Esta es la identidad que les decía, que la inversión es igual al ahorro y el ahorro, digamos, no es más que la producción menos el consumo y todo eso tiene que ser igualito. Lo otro es que la productividad marginal del capital es equivalente a la tasa de depreciación en términos brutos. Entonces está sumado más la tasa de depreciación. F comillita, la productividad marginal, y R, la tasa de interés. Recuerden que en la teoría no clásica la productividad es equivalente a la tasa de interés. Aquí viene tal vez el pedazo más sensible del modelo y yo quisiera pues rescatar antes de cualquier cosa esta diapositiva como una de las más importantes. Miren que la parte de arriba define cómo se sacaba el ahorro antes. Entonces el ahorro se sacaba antes como una fracción del ingreso y esa parte S minúscula no se determinaba sino... usted asumía qué valor ponía, por ejemplo 0.8, 0.2, 0.25. En cambio, ahora tenemos una visión de ahorro endógeno que surge de la optimización del individuo, como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva donde dice ahorro endógeno. Allí explica pues, que es un problema de maximización al estilo de la microeconomía que ustedes aprendieron en los cursos de la carrera, digamos, es eso. Entonces, la variación porcentual del consumo, que es C punto sobre C a través del tiempo, no es más que sigma, que es una tasa de descuento de R menos phi, ¿cierto? Que son unos parámetros que definen
por supuesto, esa tasa de consumo de la economía. Recuerden que R es la productividad marginal del capital, entonces lo reemplazan y para que quede en términos netos le quitan la depreciación, entonces está menos la tasa de depreciación, que es parte de la solución en el óptimo. Listo. Luego tenemos algunos supuestos adicionales sobre la cantidad de individuos que hay en la economía, lo cual garantiza las condiciones de competencia perfecta y la posibilidad de agregar en la función de producción. Este es el principio de homogeneidad de grado 1, que si uno multiplica los factores por una cosa como 1 sobre m, o ustedes se imaginarán que multiplica lambda veces acá y a l y cambiaría y lambda veces. Pero ahí está expresado como 1 sobre m, lo cual representa la cantidad de empresitas que hay en la economía y garantía, pues, de la competencia perfecta. La tasa de crecimiento poblacional sigue siendo exógena, que es la primera, y la última es el crecimiento tecnológico, está descrito por un crecimiento exponencial a la tasa GT. Y si ustedes ven, la A está dentro de la fracción que acompaña a L, lo cual hace que sea neutra en el sentido de Harrod, que eso también nosotros lo vimos en sesiones previas. Muy bien, pues todos los valores del modelo se expresan en términos per cápita, unidades efectivas de trabajo, que es lo que ustedes ven en la parte central de la diapositiva, donde dice X minúscula, K y C, ¿sí? Digamos, sería como esta parte que estoy subrayando. Vamos a ver si se deja, si ustedes lo logran ver, creo que no sale, ¿no? Pero bueno, digamos ahí, justo en la mitad, ahí dice X, K y C igual a las variables agregadas divididas por A sobre el trabajo, ¿listo? Entonces, digamos que ahí tendríamos eso. También usted podría manipular las variables para que queden expresadas como aparecen luego, donde dice que en términos per cápita, digamos que la producción es igual al consumo por A Euler a la GT. Es solamente un proceso de despeje que no tiene más, digamos, complicaciones. A su vez, la función de utilidad está descrita por la cantidad de consumo que usted haga en términos per cápita, C sobre L. Y si multiplica por L la función de utilidad, que es la parte de abajo, ahí lo estoy subrayando, creo que ahora sí se deja ver, estoy viendo yo en la tablet. Digamos que tendría L sobre B, L por B, que sería la cantidad de trabajadores multiplicado, de consumidores multiplicada por la función de utilidad individual, y ahí tendríamos el nivel de consumo agregado. ¿Listo? Digamos que es eso. Aquí tendríamos las funciones de utilidad escogidas. Esto que ustedes ven como E, que sería el Euler a la menos PT, es traer a valor presente la utilidad futura de consumir bienes a través del tiempo en términos per cápita. Está multiplicado por L, si ven aquí en la otra integral, tiene una L mayúscula, significa que es para el conjunto de la economía, pues porque está multiplicado por la cantidad de individuos, que fue lo que les mencioné ahorita. Realmente no es tan complicado. Tenemos las variables que se van a involucrar, X, K y C minúsculas, expresadas en términos per cápita de trabajo efectivos. En estos modelos de Ramsey se escoge siempre una función de utilidad que tenga unas características básicas de garantía de, digamos, de estabilidad en cierto sentido, porque es que ese modelo también tiene unas inestabilidades inherentes muy fuertes, de lo cual podemos discutir ahorita porque me parece como de lo más rico en la discusión de este modelo, ¿no? Entonces, pues la función de utilidad está descrita así como está expresada allí, y esa función de utilidad no se escoge porque empíricamente se pueda medir, sino porque matemáticamente es la solución más sencilla al modelo. Eso es muy chistoso, digamos. Bueno, es chistoso, es cruel, es difícil, porque
A mí me parece que en las ciencias uno no debería escoger las cosas porque le da matemáticamente, sino porque es congruente con el hecho que usted está estudiando. Entonces, digamos, si es congruente con los hechos de la vida que usted observa sobre el consumo, la acumulación de capital, ahorro y crecimiento económico, entonces debería utilizar esa función de utilidad, pero es que la función de utilidad se escoge porque el modelo da estable, digamos, en la formalización matemática. Y eso es uno de los errores que la teoría económica de grande calado comete muchas veces. No es por la relevancia del fenómeno, sino por la solución matemática per se que se escribe el modelo. Es una de las críticas, pues, muy fuertes que se le hacen a la economía y que yo espero, pues, mis estudiantes capten a esta hora de la noche, ya cerrando el semestre, todos cansados, ¿cierto? Y yo ya haciendo discusiones que yo creo que valen la pena y que definitivamente moldean no solamente el modelo, sino moldean la vida de muchas personas. Sobre este modelo se simulan procesos de crecimiento, tasas impositivas, reformas tributarias, de tal manera que no es un modelo, digamos, que uno debería omitir o debería estar tratando de no escucharlo en el sentido profesional del término, porque es uno que tiene gran influencia, digamos, en la forma de pensar de los economistas. Aquí están otras propiedades de la función de utilidad. Si quieren, yo luego subo estas diapositivas a Moodle, que debo actualizarlo. Aquí están unas simulaciones sobre digamos, los coeficientes de sustitución del parámetro epsilon, ¿no? Digamos que marca, pues, funciones de utilidad distintas. Aquí, ya luego de hablar de la función objetivo, que es maximizar la utilidad, luego se presenta la restricción del modelo. Pues la restricción del modelo arranca con una descripción agregada de que la producción es igual a la demanda agregada, que es C más I, la parte de arriba. Luego a la I la dividen en la inversión, en términos netos, que sería K punto, la variación de K, más delta de K, que es la depreciación. Entonces ya queda todo en términos brutos, ¿cierto? Digamos que sea más la depreciación. Recuerden que en el PIB, cuando se queda en términos brutos y si se le quita la depreciación, queda en términos netos. Entonces aquí estamos haciendo como un efecto al revés de eso. Después, lo que se hace es dividir a todas por AL para que quede en términos de trabajo efectivo. Y ustedes ven ahí, entonces, que Y, que es este Y mayúscula que está en la parte de arriba, pues queda Y minúscula, pero Y minúscula es igual a la función de producción en términos per cápita, que es F de K. Luego se queda C minúscula. La depreciación K también queda minúscula y el K punto lo dejan explícito para poder hacer una transformación que sería K punto mayúscula sobre AL. Después lo sacan aquí aparte, si ustedes lo ven en la parte intermedia de la diapositiva, que quedaría K sobre AL. Aquí lo que se hace es multiplicar y dividir por el mismo término. Ustedes pueden ver que se multiplica por K y se divide por K, para que quede, digamos, este K sobre AL y queda el K minúscula por K mayúscula punto sobre K. A su vez, hay una identidad que se describe, que es el crecimiento porcentual del K minúscula, que sería como el K mayúscula sobre K menos L sobre L menos A sobre A punto, que es toda esta parte que estoy colocando ahí. Ahí se ve el cursor un poquito. Es una identidad porque recuerden que el término que estamos tratando de sacar así es este que está en la parte de arriba. O sea, este que dice K mayúscula sobre AL. Entonces, si uno le saca la variación porcentual a un cociente, entonces es como la variación porcentual del numerador menos lo que está en el denominador. Entonces, mire qué es lo que aparece ahí. Es una aproximación al límite de las variables que estamos analizando. Crecimiento de LSN, que es el crecimiento poblacional, crecimiento de ASG, el crecimiento del progreso técnico.
y luego se vuelve a la condición que teníamos aquí arriba y que estoy tocando ahí con el cursor, y se reemplaza, digamos, todo lo que tiene que ver como con K sobre AL, ¿cierto? ¿De dónde se reemplaza eso? Eso se reemplaza de este término que está aquí debajo y que se fue transformando para dejarlo expresado de esa manera. Entonces, si ustedes ven, entonces lo que se hace es dejar todo como si uno pasara al otro lado de la igualdad. Por eso queda aquí abajo como K minúscula sobre KN más G, que aquí están restando. Entonces se pasan al otro lado y usted sustituye K mayúscula sobre K, ¿cierto? Que es básicamente esto que está aquí. Y ahí va a quedar una K minúscula multiplicando, que es justo lo que aparece aquí al final. Entonces, después de operar esto y simplificando, uno tiene que K punto, o sea, la tasa de crecimiento de capital, recuerden que es como la fuerza motora del modelo, en este caso está descrita por F de K, que sería la fusión de producción, menos la depreciación K, aquí está igualito al modelo de Solow. Y la variante que tiene es ese menos C minúscula que está aquí en la parte de atrás. Es todo eso que se hizo para llegar a ese resultado tan sencillo. Yo por eso no, digamos, no voy como a unos detalles mucho más complejos, sino pues simplemente como a la esencia del modelo por el tiempo que nosotros tenemos para desarrollar estas ideas. ¿Listo? Pues aquí tenemos una cosa que se llama una isoclina, porque el modelo se va a solucionar gráficamente en un modelo de eso se llama el diagrama de fases. ¿Listo? Bien, entonces, si ustedes recuerdan, estamos hablando de la restricción, ya hablamos de la función de utilidad, entonces toca armar lo que sería como una especie de lagrangiano, ¿cierto? Y eso es esto que aparece acá. Vamos a ver si ahí aparecen. Listo. Lo que están viendo ahí es una solución de lo que se llama la programación dinámica o el control óptimo. Tenemos una función objetivo que es maximizar la utilidad. Básicamente trabajamos con la de la izquierda. Sujeto a una restricción que es el K punto, la tasa de acumulación de capital. También hay otra solución, porque esto es un problema de la física que resuelven con control óptimo y que aplicaron a la economía, eso pues ya hace mucho tiempo. Entonces pues digamos que son problemas equivalentes. Los de economía trabajamos siempre sobre este cuadrante que es el que aparece, digamos, en la parte izquierda, ¿cierto? Eso es. Entonces, aquí está el desarrollo de ese modelo. En lugar de llamarlo lagrangiano, lo llaman hamiltoniano. Yo no sé si ya vieron eso, ¿no? En términos del planteamiento del problema. Entonces, miren que ahí dice maximización. Yo estoy tocando B corta, que sería la función objetivo, más la restricción en igualdad, que sería esta parte. ¿Listo? Que sería como el hamiltoniano. La solución de ese hamiltoniano tiene dos ecuaciones, que son las dos descritas en la parte de abajo, la tasa de acumulación per cápita y P sub I, que es el rendimiento marginal del factor que se está acumulando, en este caso el estado de capital. También tiene una solución equivalente del lado derecho, pues que yo no voy a tratar de avanzar en ese sentido. ¿Listo? Entonces, por acá, aquí tenemos las soluciones, lo que significa cada cosa, ¿cierto? Que es más o menos lo que les fui mencionando. Y una cosa que sí vale la pena mencionar es que la solución de ese hamiltoniano arroja dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos ecuaciones? La que ya habíamos visto de cada punto. Y esta, que es la tasa de acumulación de consumo a través del tiempo, que es equivalente a la productividad marginal, menos los factores, los coeficientes que del modelo. Eso porque así se soluciona el sistema, ¿sí? Digamos, es digamos como la formulita del hamiltoniano.
Yo voy a ir directo acá porque esta es parte de la solución del Hamiltoniano, pues que no me voy a detener en eso, aquí están las dos ecuaciones. Y vamos a ir directo a presentar una idea pues, fundamental del modelo, y es que el modelo no encuentra un número, un dato, un parámetro de solución, sino que tiene que encontrarlo gráficamente. O sea, la matemática que necesita no es suficiente para describir una solución explícita, ¿cierto? Digamos como que uno a veces pues, le dicen, ah, utilice esta función de producción Cobb-Douglas y saque el resultado a ver cuánto le da. En este caso, el cuánto le da tiene que ser gráfico por la complejidad de la solución del sistema. Entonces se acude a lo que se llama el diagrama de fase. Entonces vea que asumen que vamos a hacer unas rectas que se llaman isoclinas y vamos a asumir que crecen a una tasa cero. Yo no sé si alcanzan a ver ahí, yo estoy tocando con el cursor, que cada punto se va a asumir como cero y que el consumo es cero. O sea, vamos a graficar en un plano situaciones o puntos donde el capital no crece y el consumo no crece. Esos diagramas para mí, digamos, son un símil como para tratar de que no pierdan la orientación de la discusión que estoy dando. Se refiere al hecho de cómo se inclina el terreno cuando se juega golf. Yo nunca he jugado golf, digamos que también es un poco un deporte, si es que se considera un deporte. Yo creo que sí, ¿no? Digamos, que estaba o está todavía cerrado a cierto estatus, ¿no? Entonces, digamos que mis condiciones sociales no me daban para jugar golf, de pronto golfito, pero no golf. Pero yo sí he visto campeonatos de golf en televisión, y bueno, digamos que yo creo que algunos de ustedes también. Si ustedes recuerdan, había un man que se apellida Villegas, que era como le decían Spider-Man, que era un colombiano, ¿no? Y el man tenía una maña y era que se agachaba para ver el contorno del terreno, a ver por dónde iba a coger la pelota. Entonces, nosotros nos vamos a meter en un terreno así y vamos a tener que agacharnos para mirar cuáles son las ondulaciones de ese terreno si la pelota cae ahí. Entonces, como para que me entiendan, el terreno va a ser este. Este va a ser el modelo. O sea, ya me vuelvo a explicitarlo. Miren que en el eje de las Y está el consumo y en el eje de las X está el capital per cápita. Hay dos rectas, digamos, bueno, no, una recta y una curva que está en naranja y en azul. Y en esos puntos, si usted bota ahí una variable, se va a quedar quieta, es decir, tiene las características de que o K se queda quieta o el consumo se queda quieto. Pero fuera de él se va a mover hacia donde indican esas flechas. Por ejemplo, si ustedes separar aquí, en esta parte, si ven que las flechas dicen que toda cosa que se ubique ahí va a coger para arriba y para la izquierda, o sea que eso se va a ir por allá, para lejos. Se va. El para lejos significa que diverge. Y acá, pues en este plano también, en este plano de acá, está como en cuatro cuadrantes. Entonces vamos a tratar de describir eso de manera sencilla para que ustedes logren capturar la esencia del modelo. ¿Listo? Entonces, vamos a graficar la primera isoclina a partir de una de las condiciones de Euler del óptimo del Hamiltoniano, que es esta, ¿se acuerdan? Que dice C punto sobre C es igual a sigma de la productividad marginal del capital menos depreciación menos phi, ¿cierto? Digamos, menos rho, perdón. Entonces, una vez se hace esta descripción, yo debería asumir que esto va a ser igual a cero. Vea lo que aquí está igualado a cero, que es el que estoy tocando. Lo igualo a cero para imaginarme que estoy sobre la isoclina, que es lo que dice acá, ¿cierto?
Entonces vamos a pararnos sobre la isoclina. Ustedes pueden quitar el sigma y entonces va a quedar F comillita de apreciación menos rho. Luego pasan al otro lado esos términos y vamos a tener que esta es la condición. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Si uno grafica esto con respecto al consumo, lo que va a pasar es que si usted le mete más o menos consumo, la solución va a ser la misma. Miren que dentro de los términos que están acá y que yo estoy tocando ahora, no hay ninguna cosa que diga cómo se comporta C. O sea que independiente del valor de C, la solución va a ser la misma y por eso es una línea recta. Esa línea recta lo que indica es que C puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Usted puede estar entre la parte más baja o alta de C y la solución del K óptimo va a ser la misma, digamos, cuando usted reemplaza en esa condición que yo acá coloqué aquí de F comillita de K contra estos parámetros. Mire que los parámetros definen que eso es una constante. O sea, esto es igual a una constante de depreciación más este P que realmente se llama R. ¿Listo? Entonces, por eso es una recta. Sobre esta recta el consumo se va a quedar quieto. Entonces, lo que hay que tratar de averiguar es qué pasa a la izquierda y a la derecha sobre las variables de consumo. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si... regálenme otra vez un poquito de atención porque estamos llegando como a la fase final de la explicación, entonces yo espero que sea una aproximación lo más fidedigna posible. Entonces miren que horizontalmente lo que se mueve es el stock de capital. Miren lo de la parte de abajo, el eje horizontal es K. Entonces si usted separa la línea naranja y se pone un poquito a la derecha de esa línea naranja, el capital aumentó, ¿cierto? Y si ustedes ven la formulita, está en la parte de abajo, aquí en esta misma diapositiva, véanla acá, lo que yo estoy diciendo es que aumenta F comilla de K. Si tenemos más capital, la productividad marginal es decreciente, entonces digamos que va a disminuir ese término. Eso se va a tornar negativo y entonces yo esperaría que el consumo cayera porque esa función me dice cómo cambia el consumo. Entonces, si eso se torna negativo es porque el consumo caerá. Y del lado izquierdo va a pasar exactamente lo contrario. Por eso tenemos estas flechitas indicando que a la derecha de la recta el consumo disminuye, ¿cierto? A la izquierda de la recta el consumo aumenta. Eso por es de dónde saqué yo esa vaina. Ustedes dirán, ¿dónde sacó yo, el profesor, dónde sacó esa vaina? De esta condición. De la condición que está en la parte de abajo. Perdón que me llegó un email ahí. Ya, listo. Bien. Entonces, lo que tenemos es que esta condición que estoy tocando, ahí ustedes la van a ver resaltadita, pues si la productividad marginal, que es este F comilla, empieza a disminuir cuando usted estaba en cero y estos dos términos son negativos, pues entonces algo que era positivo y equivalía a los dos términos negativos, ahora es más pequeño, entonces lo que tenemos es que todo esto se torna negativo, el consumo disminuye. Miren que esta fórmula describía cómo cambiaba el consumo. ¿Listo? Eso en esos términos. O sea que si usted se agacha como el golfista, en esta parte usted va a ver que la pelota coge hacia abajo y en esta otra parte de la izquierda va a ver que se mueve hacia arriba. Pero no es la única solución que encuentra el modelo del hamiltoniano. La otra solución que encuentra el hamiltoniano realmente es esta, que tiene que ver con esta isoclina creciente. Esa sale de aquí, si me permiten, ya les muestro. Esa debería estar por aquí arriba, véala acá, es la segunda, esta acá, que estoy tachando, vamos a ver si les muestra, creo que se congeló un poquito la imagen, ahora sí, entonces ahí tenemos K punto, es igual a F de K menos todo este término, menos el consumo,
que es como una variante de la acumulación de capital de modelo solo. Entonces, si se consume más, pues va a haber menos ahorro, y si hay menos ahorro, hay menos acumulación de capital. Eso es lo que dice esa fórmula, la verdad no dice más, ¿sí? Entonces, lo que tratan de hacer los agentes es consumir lo necesario para que la tasa de acumulación se mantenga constante. ¿Listo? Aquí vea que la fusión de producción es creciente, pero hay un punto donde empieza a decrecer, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y el estado de capital y el consumo se van a ir comiendo ese pedazo, que son los dos términos que están en negativo. Por eso, la primera fase de la isoclina es una cosa creciente, donde los rendimientos son crecientes, y después, pues eso se va diluyendo y la parte negativa se va comiendo eso. Entonces, la curva azul está representando los puntos donde el estado de capital no crece. Y de nuevo, vamos a mirar qué pasa si usted está encima o debajo con el consumo. Para eso nos volvemos a parar acá. Ya les digo cuál. Otra vez esta. Listo. Miren que todo esto, lo que estoy tocando, nos lo vamos a imaginar como igualado a cero. Entonces, si yo estoy en un punto donde el capital no crece, y aumenta el consumo, mire que el consumo tiene signo negativo, entonces pues el estado de capital decrece, ¿cierto? Y si el consumo aumenta, el estado de capital, si el consumo decrece, entonces el estado de capital aumenta. Eso lo podemos ver en estas flechitas, donde tenemos que si el consumo crece, el capital disminuye, por eso las flechas dicen hacia la izquierda, y si estoy por debajo de esta fusión, me describe una tasa de crecimiento del estado de capital, porque el consumo es bajo, el ahorro es bajo, y se puede invertir más y acumular más. Si uno mezcla esas dos ideas que ya expliqué, pues va a entender que, ¿cierto? Miren que, a ver, yo me ubico acá. Miren que al lado derecho baja y sube el consumo. Flechas naranjas. Mírenlo ahora acá. Al lado derecho las flechas naranjas bajan. Al lado izquierdo aumentan. Y en la parte que está por encima de lo azul, el capital disminuye. Miren que son las flechas azules. Las flechas rojas, ahora tengo un problema con los colores. Entonces, por debajo de lo azul, el capital disminuye. Y simplemente lo que voy a tratar de mostrar, y ahí ya llegamos a la solución final, un análisis corto y llegamos al resultado que queríamos, y es que el modelo nos muestra que hay una sola trayectoria que lo lleva a uno por la condición de equilibrio. Es decir, las flechas que lo empujan a uno a la situación donde la tasa de consumo y de capital no crecen, que sería este punto que está justo donde están apuntando las flechas largas rojas, me estaría mostrando el punto óptimo del modelo, ¿cierto? Digamos, el modelo de Ramsey lo que arroja es una tasa de consumo y de capital óptimas que se consiguen en esa trayectoria roja. La economía tiene que ubicarse en esa trayectoria y converger hacia allá. Ese es el punto esencial. Ahora, voy a rematar diciendo lo que yo encontré en el libro del profesor Lorente, recordando un poco sus clases, y bueno, ahora aprovechando que tiene eso en un texto. Lo primero, pues es que él dice que los problemas de las ecuaciones, digamos, diferenciales, con solución gráfica, a través de una solución que se llama, a través del teorema de Pontet-Gren, digamos que tienen una limitante, y es que cuando usted está aquí lejos, entonces él dice que cuando uno está aquí lejos y usted cae preciso en esta senda, la tasa a la que viene acercándose es muy rápida, pero cuando se empieza a acercar al equilibrio definitivo, el acercamiento es al infinito, entonces jamás llega al punto de equilibrio. Entonces es un modelo que
que cae usted en la senda, entonces está por acá y se va por este camino que lo lleva al equilibrio, pero en la medida en que se va acercando, se va ralentizando el proceso y jamás converge a la situación de equilibrio que se supone la solución óptima. El segundo problema que tiene este modelo es que una vez usted se sale del sistema, por ejemplo, porque sufrió un choque, la fusión de producción o algún escenario, una tasa impositiva, si usted se sale de esa situación, es probable que caiga en estas zonas donde se va a ir para la mierda. O sea, las soluciones es de divergencia. O sea, si usted cae en esta zona donde yo estoy poniendo mi cursor, que es la zona superior izquierda, pues lo que va a hacer es irse cada vez más lejos de la situación óptima. Y lo mismo pasa del lado de la inferior derecha. Entonces, lo que este modelo usa para calibrar eso es la idea de expectativas racionales, es decir, que necesita de un individuo que hace un cálculo súper exacto para caer en la zona de convergencia, o si no, lo va a expulsar. Entonces, digamos que el modelo tiene una idea de que para optimizar tiene que ser racional, pero para ser racional tiene que optimizar. Entonces se entra en un círculo vicioso de no explicación, ¿no? Entonces el profe Luis Lorente lo que nos aclara es que este modelo de crecimiento me logra encontrar un crecimiento óptimo e ideal, pero sobre una base muy restrictiva de supuestos, ¿no? Digamos que es eso. Esa sería la idea que tendría el modelo. Yo no sé si tienen dudas, si quieren comentar algo más. Junior por ahí habló ahorita y me ayudó un poco. Entonces, bueno, más o menos yo creo que ese es como el modelo de James Ramsey, de Commons y Case, ¿no? Digamos, es eso. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Se durmieron? ¿Me los perdí? Aquí andamos, profe. Ahí andan, sí, listo. Bueno, es un modelo. Este modelo a mí me lo explicaron. Bueno, esto fue en una clase también, pero fue, pues, obviamente con mucho más detalle en la maestría. Yo quisiera haber dado como los pinceladas básicas. ¿Listo? Bien, yo les voy a dar dos soluciones para lo que queda de la clase. La primera es que nos queda pendiente. Yo al fin no pude grabar. Esta era la clase que iba a grabar. No tuve el tiempo porque estuve trasteo y bueno, digamos, me excuso por eso. Entonces, la idea sería, hay dos opciones. Una, para el examen final, preguntar solamente de este modelo de Ramsey y del modelo de la crítica es al modelo de Solow, ¿no? Que fue una de la última clase antes de esta. O la otra, si ustedes gustan, es que yo haga el video del modelo de crecimiento endógeno, más o menos como los hemos hecho de acá, que son modelos cortos. Pero el compromiso es que eso entraría en el examen. Entonces, esa es como la primera parte. Tiene esas dos soluciones. Y hay una tercera, que realmente es como una segunda cosa, que no es opción. Tiene que ver con el ejercicio que deben realizar sobre el libro que hemos trabajado de crecimiento de macroeconomía heterodoxa, ¿no? De Setterfield y del profe Bleck. Entonces, eso deben hacer el videito y el resumencito que siempre han hecho del capítulo que sigue, luego del que estábamos leyendo. Ahí está en el programa, entonces no se me vayan a perder. Es solo un capítulo, no es una sección completa. Es el capítulo que está allí. Yo ya no recuerdo justamente cuál es. Venga, miramos y lo ponemos de una vez. Perdón.
Es que, pues como me cambié de casa, entonces no sé dónde están los libros. Pero yo los organicé, yo soy todo así corrido con eso, entonces los puse por temática. Entonces pues ya ahí lo pueden encontrar. Entonces se supone que ustedes ya vieron este. Neocalesquia. Entonces es el número 5, que se llama conflicto distributivo, demanda agregada, ciclos Neo-Goodwin. Ese es el capítulo que deberían abordar. Esperen, les digo qué secciones para que no les quede tan pesado. Yo no sé qué tan largo es. Tampoco me interesa molestarlos tanto. Entonces, venga, miramos cuántas secciones. De pronto con que hagan la parte más elemental del modelo. Eso. Listo. Hasta la página 229. ¿Listo? Entonces va ese capítulo 5. Arranca en la 209 hasta la 229. Son solo 20 páginas. ¿Listo? Para que no les quede tan pesado. Ahí está. Ese trabajo deberían entregarlo ahorita en el según el cronograma. Deberían entregarlo este lunes festivo. Y ahí cerramos. Ustedes me dicen si sí lo logran o si quieren que les dé un plazo un poco mayor, pero ahí se les puede sumar con el parcial. Entonces, eso es lo que tenía por decirles. Yo me devuelvo a la primera pregunta. Si quieren que haga el video y entrarían tres temáticas o solo dos. No sé si colocan ahí en el chat y lo vamos mirando. Con eso vamos cerrando. ¿Sí me siguen? ¿Solo los dos temas? Digamos que ahí Germán, Laura. Listo. Entonces, pues, creo que es... Entonces, vamos a dejar los dos. Ustedes ya leyeron el de crecimiento endógeno, pues me parece chévere, pero entonces no lo vamos a evaluar. Vamos a dejarlo ahí. No voy a hacer video entonces. Creo que con la lectura... Yo les recomiendo mucho el libro del profe Luis Lorente. Yo voy a ver si termino de leer el libro. Son 1000 páginas. Entonces, para llegar allí donde el de Ramsey, me leí toda esa primera parte que son como 100 páginas. Eso es. Listo. Entonces, el parcial final va a ser sobre esos dos modelitos. Yo creería que para que no se pierda, lo que ustedes tienen que hacer es descargar el video de la clase, por favor. No los he pasado a YouTube, pero uno los descarga allí de Teams. Si alguno lo convierte a YouTube, le agradecería. Digamos, ustedes se pueden coordinar ahí. Es solo descargarlo y subirlo, sino que no lo he podido hacer. Entonces, si no lo hago yo, pues háganlo alguno o simplemente lo descargan en su compu. Porque ustedes saben que Teams borra los videos más viejitos. Entonces, eso toca hacerlo para que no vayan a perder la clase explicada, si ustedes quieren. Si falta algún material, alguno me acuerda de subir estos PowerPoints y listo. Bien, eso es. Ahí va a ser otra opción, pero yo no sé si quieran. Y es, si ustedes quieren realizar las preguntas del examen final, eso garantizaría que estudiaran, que tengan más o menos
idea de qué es lo que voy a preguntar. Puede que saquen además una muy buena nota, como vienen sacando. Pero la idea también es que les queden bien hechas las preguntas. Yo no sé si quieran hacer eso. Me dicen de una vez, eso lo abrí, se me ocurre ahora. La verdad, a mí no me interesa ni corcharlo, sino más bien que se pongan a trabajar, y una forma de trabajar más es hacer esas preguntas, pero yo no sé si alcancen, porque tienen harto camello, ¿no? Entonces también, pues piensen eso, no sé, creo que no. Bueno, entonces, la entrega del archivo de hoy en 8 días, ¿están en capacidad de hacerlo? Es decir, el video y el resumencito, pues son 20 páginas, yo creo que ustedes sí pueden hacerlo porque son un grupo grande y han demostrado que lo pueden ejecutar. Entonces, estamos para que de hoy en 8 me manden eso. ¿No? ¿Sí? ¿No? Profe, qué pena, ¿es sobre cuál tema? Disculpe, profe. El capítulo 5, ¿te acuerdas esos trabajos que hacen en grupo? Es el capítulo 5, entonces ahí les escribí el número de páginas. El capítulo puede ser un poco largo, entonces sí. Yo lo que decidí fue acortarlo. Que solo hagan 20 paginitas, porque el capítulo tiene como 50. Entonces, pues en 20 paginitas. Yo creo que sí, ¿no? Ustedes la logran. Entonces dejémoslo de esa manera. De aquí al lunes festivo pueden entregarlo antes. Me entregan lo de siempre, un videito y una hojita de resumen del modelo. Con las especificaciones de siempre. Yo no sé la universidad qué fecha de parcial nos va a colocar. Entonces estamos pendientes de eso. Yo les mando un email para confirmar, sabemos los dos temas del parcial y ahí ya estaríamos cerrando, ¿les parece? Creo que los dormí, creo que ya no están, no mentiras. Entonces, bueno, listo, entonces dejémoslo ahí entonces. Gracias a los que contestaron, los que están por ahí pendientes. Entonces, un abrazo, cuídense mucho, quedamos en esas cosas. Por favor, entonces no se me desconcentren y cerramos bien este semestre. Muchas gracias por la paciencia. Lástima que era tan poquito tiempo, pero bueno, lo logramos. También estuve un poco enfermo, ya me siento mejor. Igual voy a tener que cambiar de clima de nuevo. Listo. Entonces, un abrazo y gracias por toda la paciencia y el semestre. Muchas gracias, profe. Gracias, bueno, profe. No, a ustedes por la confianza y bueno, ahí lo que necesiten. Estamos hablando para cerrar todo el ciclo. Un abrazo, chao. Chao, profe, feliz noche. Gracias.